Muy buenas noches, a nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa virtual a la que comparece el lateral izquierdo de la selección ecuatoriana de fútbol, Pervis tupián a quien agradecemos por su presencia, así como también al doctor Camilo Chiquito. Jefe del cuerpo médico de la selección mayor, a quienes agradecemos por su presencia en el auditorio de la casa de la selección. Gracias también a los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos siguen a través de la señal del canal del fútbol y de las diferentes plataformas oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Les recordamos la dinámica de participación. Habrá 15 minutos para la ronda de preguntas con el futbolista de los registros del Villarreal Club de Fútbol. Y al final de la ronda de preguntas, el doctor de la selección, el doctor Camilo Chiquito, dará un reporte médico. Sin más preámbulos, damos paso a la ronda de preguntas. Para Pervis Estupiñán, iniciamos con la colega Gaby Alcíbar de El Canal del Fútbol. Adelante, Gabriela, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con, con ustedes, con todos también. Un gusto saludarlos. Felicitaciones, primero que nada Pervis, por el trabajo que estás realizando. La verdad es que dejas muy en alto el nombre del país. Y bueno, primeramente eh, quisiera consultarte sobre cómo te sentiste jugando en la altura de Bolivia, que se va, fue bastante fuerte. Siempre se habla de los jugadores acostumbrados a la altura, eh, algo que conocemos por toda tu trayectoria en España, por ahí no es lo habitual en ti. Y ahora se viene otro partido con características similares. Eh, ¿Crees o consideras que la altura por ahí pudiese por momentos afectar tu rendimiento? ¿O cómo te estás sintiendo en cuanto a, a cómodo en, en ese ambiente? Hola, buenas noches, Gaby. Eh, la verdad que me sentí bien, eh, me sentí bien. Obviamente eh, tenía, tenía, como bien saben, eh, mucho tiempo, podría decir, de, de, de no haber competido 90 minutos. Pero bueno, eh, traté de manejarlo todo el partido de la mejor manera. Eh, me sentí bien. Y también lo importante es que tenía, bueno, a todos mis compañeros que, que estábamos eh, corriendo todos eh, al igual y eso me daba más confianza para, para sentirme mejor. Eh, el, como te digo, estoy, estoy muy bien, me siento eh, de la mejor manera y nada, adaptándome al 100% para estar al 100% con el equipo. La siguiente pregunta, la fórmula Esteban Ruiz de Soy Leyenda. Adelante Esteban, te escuchamos desde el auditorio de la Casa de la Selección. Pervis, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte y a todos los colegas. Eh, Pervis, eres un hombre que nació en esta cancha. ¿Sabes lo que es jugar en el Rodrigo Paz Delgado? ¿Cuánto esto ayuda al fútbol rápido, al toque corto que aplica el profe El Faro de cara al juego ante Colombia? ¿Sienten que esta cancha rápida es la mejor jugar en esta? Sí, eh, la verdad que yo creo que se vio en el partido contra Uruguay, ¿no? Yo creo que eh, nosotros hemos tenido... La, la oportunidad de poder acoplarnos a todo lo que, lo que, lo que nos está pasando y, y como es el campo de liga de Quito. Es un campo donde, donde el cual me formé, eh, pero si bien es cierto, aparte del partido de Uruguay, tenía mucho tiempo sin jugar a, en ese campo. Pero bueno, es un campo donde, donde lo, están, lo, lo están cuidando mucho para, para que nosotros nos sintamos cómodos y, y el cual nos está ayudando para, para, para lo que tú dices, para tener ese juego muy rápido, cual, el cual el profe... Gustavo nos, 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 nos ha enseñado para, para hacerlo todo bien. Y la verdad es que eh, el campo está en las perfectas condiciones para nosotros estar, hacer un buen trabajo. Continuamos con la consulta de Carolina Dávila, de ecuagol Hola, que buenas noches, Pervis. Y bueno, también saludar a todos mis colegas y a todas las personas que están enganchadas a esta transmisión de Rueda de Prensa. Pervis, preguntarte si te sientes cómodo siendo por, eh, extremo que relacionándote o creando por ahí una mini sociedad con Meder Caicedo por esa banda, o en realidad preferirías ser lateral. Bueno, yo creo que estoy a disposición del profe. Eh, he tenido la oportunidad de jugar de carrilero izquierdo, he tenido la oportunidad de jugar de extremo, y la verdad que me siento cómodo. Eh, si bien es cierto, eh, tenemos pocos días de, de entrenamientos para practicar y, y hay que acoplarse eh, lo más rápido posible. La verdad, que como te digo, eh, yo me siento cómodo, me siento bien y, y, y lo mío es eh, acoplarme al 100 en el, en el puesto que me ponga el profe. Eh, yo estoy eh, 100% seguro en el, en el puesto que me ponga el profe y, y bueno, de ahí, pues hacer el, el mejor trabajo de la mejor manera. Es el turno de Gonzalo Rodríguez de La Voz de la Península. Adelante, Gonzalo, por favor. Saludos cordiales, Pervis y a todos los colegas que están eh, conectados en esta rueda de prensa. Pervis, eh, ¿cuáles son los estudios o los planteamientos que se puede dar para este día martes, conociendo a los jugadores que estuvieron el día del, del partido contra Uruguay, hablando de la selección de Colombia como Mojica, Lerma, Muriel en el lado izquierdo? ¿Conoces a estos jugadores eh, tal vez en eh, lo que es el ámbito internacional? ¿Cuál es la perspectiva que tienes para este encuentro? Bueno, yo creo que eh, primeramente tenemos que eh, ser conscientes de que, de que somos locales, de que, de que aquí tenemos que, que hacer respetar nuestra localidad. Y luego, en cuanto, en cuanto a los jugadores de Colombia, yo creo que tienen eh, muy buenos jugadores, en cual tenemos que estar 100% concentrados en defensa y luego estar contundente en la parte de adelante. Yo creo que que es lo que nos va a dar también eh, 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 la oportunidad de, de sumar de a tres, estar contundente en la parte de adelante, pero obviamente eh, no olvidándonos de, de defender, porque, porque ellos tienen muy buenos jugadores, que les gusta salir muy, muy rápido en el contragolpe y tenemos que estar eh, pendientes. Continuamos con la interrogante de Brian Naula de Pizarra Sports. ¿Qué tal, Pervis? Una buena noche para todos los presentes. Mi pregunta eh, más con el tema eh, colectivo, ¿cómo viste a tus compañeros un análisis general de lo que fue el partido ante Bolivia, donde sacaron puntos importantes, ya tienen seis ahora, y ahora eh, encarar a Colombia, que viene golpeado anímicamente, pero ya dentro de, de ese aspecto futbolístico, ¿cómo ustedes lo han venido trabajando? Muchas gracias. Bueno, eh, la verdad que. Eh... Los veo a todos mis compañeros de la mejor manera. Como, como lo dije antes, si bien es cierto, eh, no tenemos eh, mucho tiempo de, de, de trabajo. Eh, somos prácticamente una nueva generación. Pero nos hemos adaptado muy bien al, a, a la idea que, que, que nos ha planteado el profe de, desde el inicio. Y la verdad que todos estamos muy bien, nos sentimos muy bien, nos sentimos eh, con mucha ilusión, con, con, con ganas de... De, de defender a, a, a nuestro país y, y no solo lo, los, los 11 y los que, entramos, eh, que entraron ese día en el cambio, sino el, lo, los que se quedan fuera, los que, los que están en el banquillo, están con esa misma ilusión de, de querer eh, mostrarse, de querer enseñarle al país de, de qué estamos hechos y, y me siento muy contento, me siento muy feliz por cómo, por cómo eh, nos estamos desenvolviendo. Y, y esperemos seguir eh, de esa manera. Última pregunta para el futbolista Estupiñán: la fórmula Stalin-Coveña de Match Deportes. Muchas gracias y el saludo cordial eh, para todos. Sí, la pregunta eh, para Pervis. Bueno, hemos visto, Pervis, en usted eh, un jugador que, a pesar de su, de, de su edad, eh, de su juventud todavía, eh, se lo ve con mucha presencia, con mucha personalidad y esto eh, es importante con el recorrido que, que está teniendo usted sobre todo. Yo quería preguntarle, no sé si estoy mal, eh, entiendo, concentra con, con Alexander Domínguez. ¿Qué significa para usted concentrar con un jugador de tanta experiencia como es Alexander Domínguez, tenerlo cerca? Y usted también, pues, afianzándose como un jugador posible, eh, capitán, incluso diríamos de la selección posteriormente, ¿no? Y puede tener un buen recorrido y, y, y puede pasar aquello. Así que para usted, ¿qué significa aquello? Concentrar con un jugador de la talla de, de Alexander Domínguez. Y me gustaría que dé un mensaje para la afición ecuatoriana. En estos momentos uno, es importante que envíe una vibra positiva para los jugadores, para todo este grupo, mucho más con las últimas situaciones e informaciones que lógicamente todos conocemos. ¿Cuál es ese mensaje que usted daría para la afición ecuatoriana, para la prensa, para todos? Y lógicamente, lo que significa para usted concentrar con Alexander Domínguez. Muchas gracias, Pervis. Eh, bueno, eh, la verdad que eh, como tú dices, eh, tengo 22 años, pero bueno, eh, yo creo que parte de bueno de, 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 de ese poco de experiencia que que, que por ahí eh, se ha visto en mí eh, viene de, de de cosas como esta, ¿no? De compartir con, con jugadores de de, de experiencia eh, desde pequeño, eh, conocer Jugadores con, 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 con mucha experiencia y para mí es un, un honor, ¿no? un orgullo tener eh, de compañero de, de selección y de habitación a Alessandro Domínguez, porque como ustedes saben es un, un referente muy grande de aquí de la selección, ha eh, a, a clasificado mundiales y yo creo que, que, bueno, que cualquier joven ¿no? como, como yo quisiera tener esa oportunidad de estar concentrado con, con un portero referente de nuestro país. La verdad que muy bien me siento muy bien y luego eh, nada decirle a, a todo el país que, que nosotros estamos muy muy ilusionados que, que nos sentimos muy 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 contentos muy felices de cuando, de cuando hacemos las cosas bien de que todo el país está eh, feliz de que de, porque todo eso nosotros nos llega y la verdad que decirles desde acá que, que aparte de que hay mucha gente con con experiencia, también habemos pues muchos jóvenes que, que tenemos muchas ganas de demostrarnos, de, de, de defender la camisa de nuestro país y que por ese lado se queden tranquilos que, que desde el momento de que nosotros nos ponemos pues la mano en el corazón para cantar el himno nacional eh, lo hacemos con, con mucha ilusión y bueno eh, nosotros lo que tratamos es de, de, de hacer nuestro trabajo, de hacer las cosas bien eh, a, al, al, al jugador que le toque estar en en cualquier posición y que, y que este martes iremos con todo para, para sacar una victoria y, y que se quede aquí en, en nuestro país. Agradecemos al futbolista Pervis Estupiñán por sus declaraciones en esta conferencia virtual y lo invitamos a que por favor nos acompañe hasta el final de la misma. A continuación, la intervención del doctor Camilo Chiquito, jefe del Departamento Médico de la Selección Mayor, quien expondrá el reporte médico. Adelante, doctor Camilo Chiquito, lo escucha el país. Muy buenas noches con todos. Eh, como es de conocimiento público y dada la declaración de la federación esta mañana, eh, tenemos tres casos positivos de coronavirus. Eh, el jugador Ener Valencia, Alan Franco y Diego Palacios. Eh, eh, son tres casos diferentes, eh, lo hemos manejado diferente, pero hay que recalcar al país que no hemos incumplido con ninguna normativa sanitaria. Eh, del Ministerio de Salud ni el protocolo de la Comebol FIFA, que nos rige desde esta eliminatoria de octubre y noviembre. Eh, los jugadores eh, se dirigen a Ecuador con una prueba negativa, como lo rige el Ministerio de Salud, y el día lunes 9 se repiten otra prueba que sale negativa. ¿sí? Eh, posterior a eso, eh, el jugador eh, en el Valencia produce malestar general sin un cuadro claro de coronavirus. Eh, por eso no se da ninguna información necesaria. Estábamos un poco tranquilos por, por la prueba negativa el día lunes y después, eh, antes del partido de Bolivia, eh, empieza con un poco de malestar. Eh, dadas las circunstancias, eh, no, no decidimos que no debería jugar y llegado acá después del partido de Bolivia el día de ayer, eh, por precauciones y mantener los protocolos sanitarios, se decide aislarlo a él y al, y al jugador Alan Franco. Eh, hicimos las pruebas respectivas el día de ayer y hoy las confirmamos los dos casos positivos y el caso de Diego Palacios también eh, que está sintomático por el momento eh, los tres jugadores están con cuidados del departamento médico están muy bien eh, de salud nada de qué preocuparse eh, cumplimos con los protocolos se los aisló debidamente y hoy hicimos un chequeo a toda la delegación como rige la Conmebol tres días antes de la competencia y no hay más casos positivos en cuanto a jugadores. Ese es el parte médico y cualquier otra disposición lo hará el departamento de comunicación de la Federación. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus criterios. Agradecemos también a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que se conectaron para participar con preguntas y a quienes no siguieron a través de la señal del canal del fútbol y de las diferentes plataformas oficiales de la Federación ecuatoriana de fútbol. Gracias a todos que tengan una excelente noche. Hasta siempre.